Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? Nosotros también, porque empezamos una nueva semana y eso quiere decir que tenemos por delante unos cuantos días para disfrutarlo y para sacarle partido y para estar con vosotros, por supuesto. Además, una semana que va a terminar en blanco, con la noche en blanco, ya os contaremos. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a empezar hablando de matemática, vamos a hacer números, porque tenemos en Almería un equipo que es campeón nacional de la Liga de Matemáticos. Los matemáticos tienen esas cosas, que hacen sus ligas y se ponen a sumar. Entonces, venga, suma con tres cifras, pues ya pasa a la siguiente ronda. Imagino que será así, ahora no lo van a contar. Después vamos a tener, vamos a hablar de juegos de mesa, y es que se avecina el Serendipia School, y vamos a hablar hoy, atención, vamos a hablar, creo, tampoco me hagáis mucho caso, con el profe Jugón, que es toda una eminencia en el mundo del juego moderno. Y terminaremos el programa de hoy hablando de museos. El sábado se celebraba el Día Mundial de los Museos, y nosotros lo vamos a celebrar hoy. Bueno, ya lo celebramos también la semana pasada, ¿verdad? Pero hoy vamos a alargar esa celebración acercándonos hasta los museos de Terque. Porque desde los museos de Terque nos proponen que vale, que sí, que está bien que nos acordemos de las grandes cosas, pero piden que nos fijemos y que mimemos sobre todo las pequeñas cosas. En fin, de todo esto vamos a hablar y de muchas cosas más, incluida ella, la gran Mónica Aldeguela. Mónica, buenas tardes. Fíjate. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Pues mira, yo voy a hablar de la Liga Matemática y tú vas a hablar del Campeonato de España de Etapas. Si es que está el mundo muy mal repartido. Totalmente. Además, Tolo Castillo, ganador del año pasado de este concurso provincial Las Altapas. Buenas tardes, Tolo. Hola, buenas tardes, Alfredo. Estaba diciendo, está ya mi Alfredo en línea, digo, si es que no para de hablar. Sí, la verdad es que se le echa de menos, pero bueno, aquí estamos, Alfredo, luchando por la etapa de Almería y llevándola a donde haya que llevarla. Ahí está el tío. Bueno, dice ¡ánimo! Que sí, señor, se te echa de menos, pero ya está, pues nada, el próximo año te vienes tú aquí al campeonato, ¿vale? Bueno, que sí. Ya ha llegado la final. La gran final. Vinimos a la semifinal, ha llegado la gran final. Tenemos también a Pedro Sánchez, presidente de ASAL. ¿Qué tal, Pedro? Hola, muy buenas tardes a todos. Tres finalistas, ¿cómo estáis viviendo esta final? Pues la verdad es que muy animada la tarde también. Estábamos repletos de público. Y la verdad es que si la semana pasada había un nivel alto, hoy ya es un nivel súper alto. Ya te digo, han hecho mejoras sobre lo que ya era poco mejorable la semana pasada, pero que el jurado lo está notando también. Vamos a recordar quiénes son esos tres chefs y esos establecimientos que han llegado hasta la final. Pues tenemos que ya ha terminado de concursar Tolo Castillo, de Casa Rafael, Ángel Hernández, del Terrao, que también se está incorporando ahora, que acaba de terminar también su presentación ante el jurado, y nos queda todavía elaborando su tapa Ginés Peregrín, del restaurante Ginés Peregrín. Vamos a charlar un ratito con vosotros. Buenas tardes, enhorabuena por llegar a la final también. Muchas gracias. Y os voy a pedir, ya que tenemos aquí vuestros platos, que nos contéis qué consisten, Tolo. Bueno, pues yo he apostado por el cabrito de los Filabres, donde el sabor tradicional como es el cabrito al ajillo, y presentarlo en un formato de tapa, un par de bocados. El año pasado estuve con la gamba roja, el tomate y el pepino, y este año apostamos por la carne de Almería, que debe de estar reconocida en toda España. ¿Ha decidido cambiar este año? Este año por todas, aunque mis compañeros también llevan platos fuertes. Y estoy contento porque son los tres de Almería Gastronómica, que eso es fundamental, de nuestra asociación. Eso es fundamental. ¿Cuál es tu plato? Mi plato es sepiola y gamba. Es una jibia típica de Almería. Y bueno, le hemos hecho un relleno con gamba de aquí de Almería, con tomate seco y lleva un napado. La salsa que veis por encima es un lácteo infusionado con carbón. Es una mezcla fina que lleva lácteos, leche, mantequilla, un poquito de nata, y la infusionamos directamente con carbón. Un carbón incandescente, lo metemos y lo infusionamos unos minutos para que le dé el sabor de carbón.
La tinta de calamar que lleva por arriba, pues al final es un fondo de la misma jibia, un fondo de pescado, y le hemos echado la tinta para darle ese toque de color. ¿Y qué sensaciones habéis percibido del jurado cuando han probado vuestro plato? Bueno, tuvimos la semana pasada una recomendación por parte de ellos. Yo creo que se la dio a nosotros dos, a Ginés no le dio nada, pero bueno. ¿Qué os dijo el jurado? Pues mira, yo tenía que cambiarle, yo le puse un musgo artificial, imitando lo que es lo que come el cabrito, de los filabres. Pues le he puesto una cold kale de prima flor, le he marinado con un aceite de ajo y una mermelada de tomate de lobello. Y por lo demás lleva el cabrito infiltrado y después lleva féculas, tanto de tapioca, harina y maíz, porcentando la tapioca para que aguante la humedad durante 35 o 40 minutos, más o menos. ¿Fue el consejo que te dio el jurado? Sí. Recomendación. La recomendación. Perfecto. ¿A ti qué te dijeron? Bueno, pues en mi caso el carbón estaba muy potenciado, se lo hemos suavizado esta semana, y sí que el relleno al final no le acaba de dar el sabor que buscábamos de tomate con la gamba, que estuvieran presentes los dos sabores, se comía bastante uno al otro, y bueno, pues lo hemos equilibrado, le hemos metido también algo fresco entre medias del relleno para equilibrar los dos sabores, y al final pues ha salido redondo el plato. Pedro, tú no formabas parte del jurado, no podías opinar, pero llegaste a probar esos platos. No, eso es una de las cosas que teníamos pendientes, más que nada porque el presentador del evento, David Baño, ha dicho que a los cocineros no se le había olvidado nada, pero sí se le ha olvidado para que los demás podamos probar ese plato, porque los vemos pasar, pero no los probamos. O sea, que te has quedado con todas las ganas. Me he quedado con todas las ganas de probarlo, pero bueno, ya tendremos tiempo de solucionarlo. Están aplaudiendo. Eso significa que ya ha terminado el plato. Está terminando de emplatar Ginés y ya va a presentárselo al jurado. Como ya se lo está presentando al jurado también, ¿sabemos cuál es su plato? Su plato es un bombón de coliflor. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿y cómo vivís vosotros este concurso? ¿Cómo es cocinar delante de la gente que se acerca hasta aquí, hasta el mercado, con ilusión, tranquilos? Bueno, pues mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Tranquilos no, porque sinceramente tranquilos no. El momento previo a que empiezas a montar y a preparar, pues siempre hay muchos nervios. Aunque al final sea nuestro oficio y estamos todo el día con ello, pero bueno, aquí trabajamos hoy para un jurado y es un jurado que es exigente, saben de qué se trata todo. Entonces, bueno, el nervio previo siempre está ahí, siempre está. Pues la verdad, como ha dicho el compañero, el nervio no puede faltar, porque si te falta eso, te falta la ganas, y siempre es mejorable. Y cuando estás luchando con dos titanes como estos dos, pues entonces, pues impone un poquito más, pero bueno, bien. Somos compañeros, somos sanos en este aspecto, no hay unión entre nosotros. Después de esto, el ganador al campeonato nacional. ¿Perdón? Después de esta competición, el ganador... Al campeonato. Sí, van al campeonato que se celebrará en Madrid Fusión en enero del año que viene, a representar a Almería y a la Asociación de Hosteleros en el campeonato nacional de tapas y pinchos que organiza Hostelería de España. Cualquiera de los tres va a dejar el listón muy alto en Almería. Sí, eso seguro. Ten en cuenta que el nivel que están exponiendo aquí hoy en día, bueno, ellos lo saben porque han estado viviéndolo allí y han estado viéndolo. Y ya te digo yo que hay tapas que llegan a ese certamen que no se asemeja ni mucho menos a lo que tenemos aquí. Ya te digo, cualquiera de los tres podrían optar al primer premio en el certamen nacional. ¿Asentía todo lo que has vivido, esa experiencia que puedes contar? Pues la verdad es que detrás de bambalinas se ven muchas técnicas, mucha ejecución importante, y eso el jurado no lo valora. Valora un pincho de barra. No valora, había uno allí haciendo aires que volaban, y eso no lo busca. Y al final ganó uno como el mío, pero en miniatura, era paloma en escabeche y se comía de dos bocados. Eso es lo que busca, que no utilices cubiertos, pero bueno, el concepto pincho en Andalucía, de Madrid para abajo, es otro. ¿Entiendes? Yo creo que ellos deberían de valorar eso también un poquito, no solamente con las manos. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues yo decirle a Alfredo que estaremos en Suiza, Alfredo, el 17 de julio con Ángel Hernández. Cuando quiera hacemos un directo. Eso está. Por supuesto, hombre, habrá que repetir. Nos estoy apuntando, Suiza. Perfecto. A ver, pero Alfredo, que nos dice Pedro que viene Ginés también, que acaba de presentar su plato. Mira, qué suerte justo hemos tenido antes de finalizar. Muy buenas tardes, Ginés. Muy buenas, ¿qué tal?
Acabas de presentar tu plato al jurado. Correcto, acabamos de presentar el plato al jurado, estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, llevamos desarrollándolo bastante tiempo y bueno, súper orgulloso de estar aquí en esta final con estos maravillosos compañeros que tenemos, este maravilloso jurado y bueno, poco más que añadir, la verdad que estamos absolutamente contentos con el trabajo que se ha hecho, se ha realizado. Qué maravilla. Pedro nos contaba cuál es tu plato, pero yo te voy a pedir que nos comentes un poco cómo lo has elaborado. Perfecto. A ver, pues lo que hacemos es una coliflor, ¿vale? Lo hacemos en tres cocciones. La primera es a vapor, a baja temperatura. La segunda sería en seco, con un toquecito de vapor al horno. Y la tercera un gratinado, ¿vale? La acabamos con una mayonesa de cítricos por encima gratinada. Lleva unos toques de almendra crujiente, un poquito de cebolla frita y el aire de cítricos, que utilizamos diferentes cítricos de la zona, como podría ser pues la naranja, la lima, el limón, ponzu, y bueno, vamos jugando con esos matices, ¿no? En boca digamos que es un umami prácticamente, le faltaría solo el picante para ser umami completamente. Cuánto trabajo detrás, qué maravilla de platos y cuánta ilusión le habéis puesto. Muchísimas gracias y mucha suerte también para ti. Muchas gracias. Alfredo, pues si te parece, nos vamos a quedar un poquito por aquí, a ver si nos da tiempo a saber quién es el ganador y os lo contamos ahora en directo. Venga, estoy diciendo que si nos da tiempo, nos estamos contigo de nuevo y nos cuentas, y sobre todo, conocemos las impresiones del ganador. Ok, me parece buena idea. Venga. Bueno, pues lo dicho, ahora volvemos entonces enseguida. Bueno, esto está ocurriendo ahora mismo en el mercado central. Un campeonato nacional de tapas, en este caso es la parte provincial. El ganador se ve a las caras en el próximo mes de enero, con representantes de toda España, a ver si hay suerte, y que Almería, que es tierra de tapas, pues se lleva el premio, digo yo, que mejor que en Almería. Bueno, pues ahora cambiamos de deporte, sí, dejamos las tapas y nos vamos con las matemáticas. Espera, ¿eh? El otro día hablábamos aquí con dos profesores de matemáticas, de la etiqueta que tiene siempre las matemáticas, pues de asignatura chunga. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Bueno, pues aquí tengo a dos ejemplares de Homo Sapiens que forman parte de un grupo, de un equipo que se ha clasificado, bueno, se ha clasificado, que ha ganado el campeonato, la Liga Nacional de Matemáticas de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Ahí lo llevas. Están conmigo Alberto Márquez y Juan Francisco Cuevas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Aquí estamos. Oye, enhorabuena. O sea, estáis ahí a los cachitas callando ahí, calladito. Estamos pensando en las tapas. Estáis pensando que por qué no estabais vosotros con Mónica y yo aquí, claro, con claro. Efectivamente. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Digo que enhorabuena, campeones nacionales. Sí, ha sido mucho esfuerzo, muchos días desde octubre, que llevamos ya, desde el 16 de octubre, que fue mi cumpleaños, hasta el 13 de mayo, que fue el cumpleaños de uno de nuestros compañeros que no podía venir hoy. Uh-huh. Y pues sí, ya llevamos meses y meses. O sea, que sois como el Real Madrid, ¿no? De las matemáticas. Parecía, efectivamente, casi que mejor, porque no hemos perdido ningún partido. O sea, invictos. Invictos, totalmente. ¿Nadie os ha ganado? No, todavía no. O sea, qué fuerte. Qué miedo dais, ¿no? Qué miedo dais. Aquí nos pregunta la tabla del 7, ¿no? Sabéis de memoria. Bueno, contadme un poco cómo se hace un campeonato de matemáticas, cómo es, cómo funciona. Vosotros llegáis de Almería y decís, hola, buenas tardes, somos los de la Universidad de Almería, venimos a ganar. ¿Cómo es esto? Pues mira, esta liga la organizó esta asociación que has mencionado, que la idea era realizar una competición que englobara a todas las universidades de España. Entonces se pusieron en contacto con todas las universidades que tenían un grado en matemáticas y dijeron, propone un equipo y se realiza esta liga. Y de hecho, prácticamente casi que nosotros no pudimos participar porque íbamos a caso de gente. ¿Ah? Hacían falta mínimo 7 personas, sí. Lo que eran 6 jugadores y un delegado, como un entrenador. Y al principio éramos solamente 6, nos faltaba ese delegado. ¡Ostras! Y justo en el último momento pudimos conseguirlo, que es Javi, nuestro compañero Javi. ¡Qué bueno! Bueno. ¿Y cómo es una competición? ¿Cómo es? ¿Cómo se juega esto? Pues es como un partido de fútbol, realmente. Tienen 90 minutos. Pero 90 minutos además. 90 minutos, sí. Y se marcan goles. En este caso los goles son resolver un ejercicio correctamente. Hay un árbitro, que es el que corrige el ejercicio en el momento. Sí. Y gana, son 3 ejercicios por competición. Entonces gana el que haga primero los 3 ejercicios, o en caso de que no se lleguen a hacer los 3, porque son muy difíciles, que el que tenga más hechos. Y puedes empatar. Ajá. Y de la misma manera que la liga de fútbol, si gana son 3 puntos, si empata es un punto para cada uno. Qué bueno. ¿Y habéis enfrentado a cuántos equipos? Hemos enfrentado a 16 equipos. Incluido el de la victoria, ¿no? Claro, en Valladolid era, ¿no? Sí. Valladolid. Y el caso es que llegáis a la final y llegáis invictos. Correcto. Efectivamente. ¡Ostras, leche!
Llegáis ahí diciendo, cuidado que viene lo de Almería. Esto... Básicamente. Se hace un efecto bola de nieve, claro, cuando claro. ya empiezas ganando. Y te motiva a ti más y al otro le intimida más. Y llegáis ahí de Valladolid, Valladolid ya humillado, vivo y tal, y otro palizón. A ver, no fue palizón, fue un partido bastante reñido, sí. El último, la verdad. O sea, hemos tenido unos cuantos partidos reñidos en la liga y el último fue a 5 minutos de tiempo. A cara perro, tiempo, que se dice. Ostras, y que salen preguntas del tipo, ¿un tren sale de Valladolid hacia Almería, no? Pues no exactamente, pero... ¿Hacia dónde va el humo? Si es eléctrico no hay humo. Pero las preguntas son de esa idea. Por ejemplo, una preguntilla que hemos pensado, Alberto y yo, así, pues, para dar a entender... Te podrían preguntar perfectamente, si una persona puede tener como máximo 200.000 pelos en la cabeza, demuestra que hay dos personas en España o dos personas en Almería con el mismo número de pelos en la cabeza. No valen calvo. Claro. Y, ¿pero eso lo has dicho tu aboleo o hay una fórmula que te diga si es así o no? Se puede demostrar, tú puedes razonar y llegar a la conclusión de que en efecto tiene que haber dos personas que tenga el mismo número de pelos, aunque no sepa cuáles son ni sepa ese número de pelos, pero tú puedes razonar y decir, en efecto, existen estas dos personas. Sí. Es bastante fácil realmente, porque hay más personas que pelos, es decir, en España hay más de 200.000 personas, al menos claro. hay un par que van a tener claro, el mismo número de pelos. Probabilidad, claro. No, ni siquiera es probabilidad, ¿eh? Hay más personas, imagínate, tú tienes dos cajas y sí. tres pelotas. Sí. Si tú vas a guardar las pelotas en las cajas, en alguna de las cajas hay al menos dos pelotas, porque bueno, tienen más. No me ponga a prueba, porque yo en matemáticas sí, sí. soy muy malo. También te digo que soy capaz de decirte, explícame lo de las pelotas en las cajas porque no lo entiendo. No, ahí me saca de la tabla de multiplicar y ya la hemos liado. Y todavía en alguna me encasquillo, o sea que no vaya mal hecho. Bueno, entonces satisfecho. Sí, más que satisfecho, yo diría incluso orgulloso. Claro, la verdad. Claro, tenéis motivo para eso. Pues efectivamente. Eso de ganar la competición y de representar a Almería. Claro. Efectivamente. Claro, porque no solamente la habéis ganado vosotros, era el equipo Gau. ¿Cómo era? Galois. Galois. Un juego de palabras entre el matemático Galois, Evaristo Galois, un francés, y que fue muy importante en matemáticas, y la UAL, de que la Universidad claro. de Almería, Galois. Claro. Ya sabiendo quién es Galois, el Gal, ya lo saben, ¿no? Pero... Que los matemáticos somos de números, no de letras, entonces los nombres no los llamamos tan bien. Bueno, pues para ser de número lo han hecho de maravilla, porque han llegado a la final del campeonato invictos, nadie la ha podido vencer y encima van y compiten con el Valladolid y ganan y se traen que habéis ganado, por cierto. Esa es una buena pregunta. Que aún no nos han dado. Pues como es telemático la competición, pero pues bueno. aún no nos han enviado los estos. Si ¿A qué es telemático? Claro, sí. las competiciones. O sea que no le habéis visto la cara a los de Valladolid. Por llamada. Efectivamente. Ah, sido, estas llamadas que comentaba Alberto eran videollamadas. Entonces sí, nosotros sí. nos conectamos en videollamada con el otro equipo y con un árbitro. Sí. Entonces, nos veíamos la cara, pero bueno, a través de la pantalla. Claro, claro. ¿Qué cara ponían cuando. Cara de tensión, ¿eh? Sí, sí. Pero no todos los partidos han sido telemáticos. Nosotros que estamos en Almería, que estamos un poco en el culo de España. Sí, ¿se puede decir? No sé por qué dice eso. ¿Por qué? ¿Acaso tenemos malas comunicaciones o algo? ¿Acaso? Pues como estamos en Almería, pues sí que hemos tenido todos los partidos telemáticos. Pero hay otros partidos que sí se han realizado presenciales. Que son, no habría gustado haber ido a una final presencial. Sí. Ole, por el rollo, ¿no? Y tal, pero telemático mejor porque hay menos tensión, no hay público, no hay. Sí, eso está bien también, pero. Pero a nosotros nos gusta la competitividad. Os va el rollo. Ver la cara os va, de os va la marcha a vosotros. Se va a venir. Bueno, el caso es que ganáis. Esto fue, si no me equivoco, el día 13, ¿no? El 13 sí, de mayo. El lunes pasado. Y os presentáis en la universidad y decís, ¡ey! ¿Qué hemos ganado? ¿Qué os dicen allí? Pues la universidad, la verdad, que se lo tomó tanto la universidad como la Facultad de Ciencias Experimentales, que bueno, queremos agradecer estar aquí, por supuesto. Y se lo tomó pues, con mucho orgullo, quiero pensar, y con mucha honra, porque. Pues a fin de cuentas, representamos a la misma universidad y hemos ganado un campeonato a nivel nacional, una claro. liga a nivel nacional. Entonces, la verdad que yo creo que podemos decir que le han dado bombo, todo el bombo que se merecía, y yo en lo personal estoy muy contento con todo lo que se ha hecho. Ya te digo. Entonces, ¿no sabéis todavía qué habéis ganado? No, aún no somos el premio. Hay unas cuantas cosas habladas, que si, no sé cuánto dinero en libros, que aquí es complicado con las asociaciones dar dinero monetario directamente. Claro. Entonces... A algún detalle no me verán y demás, pero aún no lo hemos visto. Quería remarcar una cosa. Bueno, te he olvidado. Bueno, desde aquí pedimos a la organización, por favor. Ha pasado ya más de una semana, hombre. Por favor, estas criaturas no saben ni qué enseñar en la foto. O sea, por lo menos, yo qué sé, un algo, digo yo. Por favor, ya que para una vez que somos campeones en algo, vamos a sacar pecho de esto. Oye, qué bien. Ya no hay fase internacional, por supuesto.
No, no, es que él lo organiza la Asociación Nacional de Estudiantes claro. de Matemáticas. Entonces no. Pero no pensaba que como otras cosas, hay después una fase internacional que competís con otra universidad. En este estamos, caso. Estamos echándole un ojo, pero aún está en proyecto, porque hay una competición internacional que se celebra en Bulgaria. ¿Ves tú? Estamos viendo a ver si podemos ir, pero son una buena cantidad de dinero el viaje, el se alojamiento. Se buscan patrocinadores, hombre. Se busca, se busca. Pues claro. Si hubiera patrocinadores sería perfecto, ya que estamos. Hombre, y si os falla el delegado, yo. O sea, el delegado no tiene que saber matemáticas, ¿no? No. El delegado solo tiene que entrenaros. Y decir, vamos, chicos, venga, voy yo. Nunca he estado en Bulgaria. Las cosas como son. Y me vendría bien. Me vendría bien. Oye, pues qué bien. Sois el ejemplo de que las matemáticas no hay que verlo por el lado chungo, sino todo lo contrario. Vosotros disfrutáis con las matemáticas. Así efectivamente. Las matemáticas son. Pueden parecer complicadas, mucha gente la ve como complicada, pero las matemáticas son para disfrutarlas. Las matemáticas explican nuestro mundo y una vez que entiendes las matemáticas, ves el mundo de otra manera. Yo creo que nunca mejor dicho. ¿Sí? Yo me arriesgo a decir que sí. Pues porque hay muchas cosas, muchos fenómenos que tú a lo mejor no llegas a comprender cómo pasan. Tú simplemente te crees que pasan y punto. Pero una vez que conoces el trasfondo, los números, como diríamos aquí, que hay detrás, te das cuenta que, oye, que sí tiene explicación. Sin ir más lejos, esto que te he comentado de los pelos en la cabeza, ¿no? Tú a lo mejor te pones a contar y dices, uy, no sé por qué pasa esto. Pero una vez que ves los números que hay detrás y el razonamiento que hay detrás, dices, ay, ya sé por qué funciona. Como diría un físico, las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo. Ostras, tío. ¿Cómo va, eh? Pero ¿Eso lo ha dicho alguien o es cosa tuya? Probablemente un físico, yo creo. Las matemáticas, ¿cómo es? Son el lenguaje en el que está escrito el universo. Madre mía. Cita célebre de alguien. En el que está escrito el universo. Tarea del espectador, busca de quién es. Claro, o le ponemos vuestro nombre, o sea, equipo Galois, se quedáis como vamos. La partida ahora queda vuestro. Oye, qué bien. ¿Se va a repetir esta liga en próximos años? ¿O? Sí, la idea es que se repita en todos los cursos, igual que se ha hecho este curso, que se vaya repitiendo periódicamente. ¿Y volveréis a repetir o no? Yo, por nuestra parte, sí que vamos a repetir. Alguno de los compañeros no va a poder porque ya termina la carrera. Claro. Y a tal. Que repita y se quede. Hombre, claro, sí. Que suspenda algo y se quede también, va a disfrutar de esto. Y quería mencionar una cosa, que creo que uno de los factores diferenciadores que hemos tenido quizás con otro equipo es que en Almería, nosotros dos y un compañero nuestro que se llama Álvaro Otero, somos preparadores olímpicos de matemáticas. O sea, somos los que preparamos a un nivel más bajo, a los de bachillerato, para las Olimpiadas de Matemáticas. O sea, sois. Bueno, somos junto con otro equipo de profesores bastante más interesantes que nosotros. Nacionales, olímpicos. Somos ¿no? preparadores. No exactamente. La Olimpiada es un concurso que se realiza a varios niveles, ¿no? Sí. Pero inicialmente aquí, a nivel local, a nivel de Almería. Entonces, es similar a lo que te hemos comentado. Pues se da una prueba. Ajá. Y los tres primeros, los que tres que consiguen más puntuación, pues pasan a una fase andaluza. Y así periódicamente te llega a una fase internacional. Entonces, nosotros lo que hacemos es a los participantes de aquí de Almería que se quieren presentar. Pues nosotros, como ha dicho Alberto, como ha dicho Alberto, junto con. ¿Los conocéis? Sí. Son los nervios, las luces que me dan calor. Junto con otro equipo de profesores, los preparamos. Preparáis. Efectivamente, para que temas preparados puedan sacar mayor puntuación y puedan representar Almería en las fases superiores. Y vosotros sois unos bicharracos, ¿eh? Esto de las matemáticas. A ver, se intenta. Él sobre todo. Qué bacala. Ahora me dice que sí, no, él. No tú más. No, cuelga tú. Él tiene medalla en física. ¿Tienes? Espera, vamos a ver, si no te digo yo. ¿Tú tienes medalla en física? Sí, yo tengo una medalla de plata en la Olimpiada de Física, que es igual que te he comentado, pero a nivel nacional en física, y una de bronce en matemática. Y él tiene una de plata en matemática. En bachillerato. Ya te digo, ya. Pues vaya tela, ¿eh? Tenemos aquí al top 10 de las matemáticas de Almería. Y señor, de momento tenemos a los campeones una representación. Que faltan otros compañeros, no los hemos mencionado. Los mencionamos, yo tengo aquí el listado. Espérate, falta que yo los vea. Javier Cantón, Juan Francisco Cuevas, que está aquí. Alberto Márquez, que está aquí. Pedro Casado, Juan Luis Fernández, Andrés Daza y Álvaro Otero. Forman en este equipo Galuals, que se han hecho con el Campeonato Nacional de Matemáticas. Campeones absolutos. El Real Madrid de Matemáticas, aquí está. Chicos, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por habernos invitado. ¿Tenéis mascota? Yo no. Todavía no. ¿Todavía no? Digo, en casa, mascota. No. Perrillo, un gatillo, un tal. Bueno, pues si alguna vez queréis haceros con una mascota, no dudéis en adoptar una de ellas. Uno de estos animales que vamos a mostrar. Todas las semanas vamos al centro zoosanitario y Mónica nos muestra animales que están buscando familias que los adopten. Somos así. A ver si encontramos familia para este ejemplar. Adelante, Mónica.
Estáis viendo a Caramelo, es un gato cariñosísimo, como todos sus compañeros que se encuentran aquí en el Centro Zoosanitario de Almería. Bueno, todos, ¿no? Porque me contaba Irene Martínez que hay algunos que son un poco más independientes, pero en el caso de Caramelo le estáis viendo y al igual que todos los gatitos que están aquí necesitan una familia, él nos está demandando ese cariño. Este gatito es súper cariñoso, ya veis que le encanta el mimo. A casi todos les gusta, pero unos son más pegajosillos que otros. Este, el caso de Caramelo, es uno de ellos. Irene, ¿es verdad eso que se dice, que los gatos son muy independientes, que no están muy cerca de los dueños o para nada? Pues los gatos son muy cariñosos, al igual que los perros, y yo creo que no es verdad. Es verdad que son un poquito más independientes a la hora de sus cuidados, pero también les encanta nuestra compañía y le puede enseñar truquillos y que hagan cosillas. ¿Cuáles son esos truquillos? Pues algunos se sientan con una chuche, se da el caso. Qué bueno. Bueno, ¿cuántos gatos tenéis ahora mismo en el Centro Zoosanitario de Almería que están buscando una familia? Pues ahora mismo tenemos como 95 gatitos, entre adultos y cachorros. Entonces son muchos los que necesitan adopción. Que os urge. Sí, necesitamos que salgan porque algunos llevan bastante tiempo. Caramelo lleva casi un año aquí con nosotros, tiene 2 años y lleva casi uno de su vida, la mitad de su vida aquí en el centro. Algunos acaban de llegar, necesitan que vengan a por ellos, aunque es verdad que aquí están muy cuidados. Otros ya llevan tiempo aquí y me comentabas, Irene, fuera de cámaras, que últimamente está habiendo muchos abandonos. Sí, últimamente está habiendo demasiado abandono de cachorros. No, ayer mismo recogimos una caja con 10 cachorros abandonados, gatos que se nota que son caseros, llegan a la calle, luego nadie los reclama, hay un aumento del abandono. Nosotros queremos que estos animales tengan una vida mejor, pero para ello es fundamental la responsabilidad de las familias. Es decir, que si venís a por uno de ellos, por favor, ¿no?, que sepáis cuidarlos y que no los abandonéis. Por supuesto, que son para toda la vida, que ellos te lo dan todo, pero también hay que contar que tienen una necesidad de atención, de necesidades veterinarias, de alimentación, unas necesidades que hay que planear, que hay que cubrir el resto de su vida. Claro que sí. Mira, estamos viendo ahora a Caramelo, está ahí tan tranquilo con su compañero, están ahí jugando. Irene, ¿qué tenemos que hacer para poder adoptar a Caramelo o a cualquiera de los gatitos, perros que tenéis aquí? Bueno, pues como hay tantos, lo ideal es venir al centro, pedirnos cita mediante el teléfono 950-2685-31 y venir personalmente a conocerlo, porque siempre es verdad que el feeling se siente cuando uno mira al animal a los ojos. Muchísimas gracias, Irene. A vosotros, como siempre. Pues nada, sacad un huequecito de vuestra semana, que seguro que tenéis algún rato libre, venís hasta aquí, hasta el Centro Zoosanitario de Almería, y a ver si sentís ese feeling y esa conexión que nos comentaba Irene con alguno de los animales que tienen aquí. Qué bonito, sí señor, estos animalicos y estas mascotas que están buscando dueños. Nos marchamos a publicidad a la vuelta. Vuelvo con Mónica a ver si sabemos ya el ganador del concurso de tapas. Y también vamos a hablar con el profe Jugón, creo, porque vamos a hablar de juegos de mesa. Vamos a hablar del Serendipia School, que está a punto de celebrarse, y de muchas más cosas. Hasta ahora.